Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Pedimos tu auxilio, tu bendición, la guianza a través de ti, Espíritu Santo. Y que hoy podamos compartir de tu palabra, Señor. Y que seamos, Señor, bendecidos, Señor, con el conocimiento de lo que está establecido en tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Toma control, Señor, de los elementos, de las comunicaciones, del Internet, Padre para que todo sea Señor de bendición a cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, y a ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu bendita misericordia. Dios. Amén. Padre. Y amén. Eh, se acaba de integrar mi hermana Lidia Guzmán. Reciba grandes bendiciones, mi hermana. Ok, pues vamos a a comenzar, mis hermanos. Eh, yo el tema que tengo hoy para compartir con ustedes, pues lo he titulado la tercera muerte. Y bueno, de alguna manera era un tema eh, que les había prometido. Eh, aunque el título original de hace años atrás es el de los tres veces muertos. Pero bueno, obviamente ya con el paso del tiempo, eh, con el paso, pues se entiende que un poquito más de, de madurez y de comprensión de las escrituras, pues Dios, Dios nos va añadiendo detallitos de nuevos. Que pues al que son, pues enriquecen el tema que en su tiempo se compartió. Entonces, y yo hoy le puse por título La tercera muerte. Amén. Vamos a entrar en tema, mis hermanos, y vamos a ir a Números, capítulo 16, versículo uno Dice aquí. Y se reveló Coré, hijo de Ishar, hijo de Cuat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliak, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación. 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y lo que estamos narrando aquí, pues es la famosa rebelión de Corea. Corea con Datán, Yavirán y otros 250 jefes principales, pues se rebelaron en contra de Moisés. Y en contra de Aarón. Eh, de alguna manera, pues ya no querían su dirección, no, no querían su liderazgo, los confrontaron, y eso, pues, provocó, pues, la molestia de parte de, de Moisés. Pero, pues, al final vino un juicio de parte de Dios contra todos estos que se rebelaron. Y vamos a leer qué es lo que ocurrió en ese juicio. Números 16, 27. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y entonces, cuando Dios iba a ejecutar el juicio en contra de Coré, Datán y Abirán, pues les pidió. Que se retiraran de los alrededores de estas tres tiendas de Corea, Datán y porque venía ya un juicio de parte de Dios, que juicio que involucró no nada más a los principales, sino también a las mujeres, a los niños, a la familia completa. Más aparte, pues habían 250 jefes principales. Entonces, pues esto fue una gran. Eh, pues un gran juicio y de qué manera ocurrió este juicio, dice números 1632, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Y entonces, pues al final, el juicio fue que ellos fueron este, tragados por la tierra. Se abre la tierra y descienden eh, las familias de Coré, Datán y Abirán y los 250 principales. Y bueno, fue de alguna manera, pues, este gran juicio que llegó a estos rebeldes que no aceptaban la dirección o el liderazgo de Moisés y de Aarón. Pero bueno, nos da un detalle interesante, número 16:33, porque dice ahí, y ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Entonces, notemos, se abre la tierra, se abre el suelo y dice aquí claramente que descienden vivos, vivos al Seol. Uh -huh. Ahora, obviamente que, bueno, al descender vivos al Seol, pues cuando llegaron al Seol, pues llegaron vivos, porque descendieron al Seol. No lo sé, probablemente algunos en la caída, pues han de haber sido lastimados, fracturados, muertos, otros llegaron, tal vez, con integridad, pero lo que es interesante es que bajaron vivos al Seol. Ahora se nos vuelve a dar este más datos en números 26, 10, dice 26, 10 y 11, y la tierra abrió su boca. Y los tragó a ellos junto con Coré. Cuando aquel grupo murió y cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escarmiento. Y note, por favor, que aquí se dan más datos. Eh, de los que bajaron vivos al Seol, pues muchos murieron. Uh -huh. Porque dice: cuando aquel grupo murió, bajaron vivos y muchos murieron. Pero no nada más se abrió el seol o, o la tierra, sino que también salió fuego, fuego, que dice ahí cuando el fuego devoró a los 250. Entonces, hablando de los 250, pues esos fueron devorados por el fuego. Pero pues otros tantos eh, llegaron vivos, porque dice número veintiséis once. Pero los hijos de Coré no murieron. Pero los hijos de Coré no murieron. Entonces, ¿qué quiere decir que cuando se abre el Seol, cuando sale el fuego y que devora a muchos, pues los que llegaron vivos al fondo del Seol fueron los hijos de Coré? Ahí está muy claro. Pero los hijos de Coré no murieron. Y es obvio que si no murieron los hijos de Coré, pues entonces Tuvieron una estancia dentro del Seol. Ahora, ¿qué vieron, qué vivieron estos hijos de Coré? Dentro del Seol, porque ahí está muy claro, pero los hijos de Coré no murieron, no murieron en este evento de, de la apertura de la tierra, del ser devorados por el fuego, de la caída, etcétera, etcétera. Los que quedaron vivos fueron los hijos de Coré. Ahora. Aquí viene, bueno, yo me hago una pregunta, ¿y por qué específicamente los hijos de Coré no murieron? Bueno, eso se los voy a contestar hasta el final del video, del mensaje. Pero lo interesante es que los hijos de Coré no murieron. Y no murieron, pero al no morir, yo le voy a enseñar que ellos posteriormente salieron del Seol. ¿Por qué? Porque dejan testimonio de que salieron del Seol los hijos de Coré. Dice aquí, Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 46. Salmo 47, Salmo 48, 49, 84, 85, 87 y 88. Son 11 salmos. Pero estos 11 salmos dicen: Para el director del coro, Másquil de los hijos de Coré. Salmo 42, 1. 44, 1. Salmo para el director del coro, Másquil de los hijos de Coré. Y entonces, si usted lee, todos estos salmos, aquí está, son salmos de los hijos de Coré. Ahí está muy claro. Eh, me voy, por ejemplo, a los dos últimos: Salmo 87, Salmo de los hijos de Coré, cántico. El Salmo 88, cántico, Salmo de los hijos de Coré. Entonces, estos 11 salmos son de los hijos de Coré. Hijos de Coré. Que cayeron al Seol, que bajaron al Seol, pero cuando bajaron al Seol no murieron. Ahí está muy claro porque lo dice Números veintiséis, once: pero los hijos de Coré no murieron. Entonces, si no murieron en la caída, si no murieron devorados por el fuego, entonces quiere decir que estuvieron un tiempo dentro del Seol. Caminaron dentro del Seol, tuvieron una experiencia dentro del Seol, y posteriormente de alguna manera salieron. Y por qué digo que salieron? Porque en el Salmo cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y siete y ochenta y ocho se nos narra el testimonio de lo que vivieron en su caminar en el Seol. Ahí viene narrado, cuando uno se pone a estudiar estos once salmos, ahí viene narrado parte de lo que vivieron en el Seol. Vamos a ver. Y aquí está. Ahí usted tiene en la parte de arriba los once salmos. Uh -huh. Ahí está claro. Del 42 hasta el 49 y desde el 84 hasta el 88. Ahí están los once salmos. Entonces, vamos a empezar a estudiar. Vamos a ver, pues empecemos con el Salmo 42, a ver qué se nos narra. Y como le digo, en estos 11 salmos, de alguna manera viene narrado, vienen pinceladas, vienen descripciones de algunas situaciones que vivieron los hijos de Coré cuando estuvieron caminando en el Seol. Porque cuando bajaron al cielo, pues no murieron. Tal cual, como lo dice el este, números 26, 11. Pero los hijos de Coré no murieron. Entonces, vamos a ver Salmo 42. Y aquí vamos a hacer un recorrido de estos salmos. Y empezamos con el 42. Y fíjese que... Voy, voy, voy a empezar a señalar versículos clave. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto lo dice el Salmo 42, versículo 7, que es de los hijos de Coré. Un abismo llama a otro abismo. Una profundidad llama a otra profundidad. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. Y, y, y la pregunta es, ¿y por qué habrán expresado esto los hijos de Coré en este Salmo 42? Bueno, si yo leo Jonás 2 al 3, Jonás capítulo 2, versículos 2 al 3, dice algo similar. Dice, y dijo: En este caso, estamos hablando de Jonás: En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió: Desde el seno del ciol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Entonces, aquí está diciendo Jonás: cuando es devorado o comido por el gran pez, dice: eh, En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió: Desde el seno. Desde el vientre del Seol pedí auxilio y tú escuchaste en mi voz. Entonces, este clamor, esta petición de auxilio fue desde el vientre del Seol. Dice: Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces, cuando desciende Jonás al Seol, cuando baja al Seol, cuando clama desde el vientre, que por cierto por ahí dimos un tema porque llegaron al fondo marino, se abre una compuerta en el fondo marino y este pez entró y una vez yo les dije que dentro de la profundidad de la tierra hay un mar este debajo de la tierra, un océano. Por ahí vimos un tema. Pero fíjese qué interesante lo que dice Jonás desde el Seol y dice Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Lo mismo que dice el Salmo de 42, siete de los hijos de Coré. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. Entonces está claro que cuando dice eso el Salmo 42, siete de los hijos de Coré es porque esto se está describiendo lo que ocurre en el Seol. Y entonces nos está narrando efectivamente que los hijos de Coré llegaron al Seol todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo mismo que dijo Jonás cuando descendió al Seol. Salmo 88.6 Dice, me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Y que por cierto, el Salmo 88 es un Salmo de los hijos de Coré. Pero aquí en específico dice algo similar. Me has puesto en la fosa más profunda, en los lugares tenebrosos, en las profundidades, en los abismos. Ha, repasado mi fu ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas o todas tus ondas. Entonces está claro que el Salmo 42, versículo 7. Pues tiene que ver con un descenso al Seol. Y lo están narrando los hijos de Coré, salmo de los hijos de Coré, porque tuvieron esa experiencia en su caminar al Seol cuando fueron rodeados de las ondas y de las olas. Bueno, entonces en este caso ya vimos el salmo 42. Ahora entremos al salmo 44, que es otro salmo de los hijos de Coré. Salmo 44, 19. Sin embargo. Nos has quebrantado en la región de los dragones y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Esto dice el Salmo 44, que es un salmo de los hijos de Coré. Y dice, sin embargo, nos has quebrantado en la región de los dragones. Otras versiones pone chacales. Pero fíjese qué interesante, porque esta palabra que aquí está, dragones, también. Aparece en Génesis 1.21 y en el Salmo 74. Por ejemplo, Génesis 1.21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, dígase dragones. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, dragones, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género. Y entonces... Dentro de esos abismos, donde golpean las ondas y las olas, pues hay dragones, hay monstruos marinos, y entre esos monstruos marinos hay uno muy famoso que, por cierto, acabamos de predicar hace tiempo, unas tal vez un mes y medio, dos meses, no me recuerdo, que es el Salmo 74:13. Dice aquí: "Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos" en las aguas, de los monstruos marinos en las aguas, de los dragones. Tú dividiste el mar, quebraste las cabezas de los dragones en las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán. Uh -huh. Lo dices por comida a los moradores del desierto. Entonces, cuando dice el Salmo 44, versículo 19, nos has quebrantado en la región de los dragones, pues ¿qué es lo que están narrando los hijos de Coré? Que descendieron a las profundidades en medio de las olas y de las ondas, como dice el Salmo anterior, el Salmo este, 42, pero dentro del... Parte de la experiencia que vivieron es que se toparon con los dragones o los monstruos marinos de las regiones abisales, de las profundidades del Seol. Y eso lo narra Salmo 44, 19. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los dragones o monstruos marinos y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Entonces, vea, vea cómo se van narrando experiencias estos que bajaron al Seol. Nos van narrando ahí experiencias de lo que vivieron en el Seol. Ahora, entremos al Salmo 46. Salmo 45 no habla nada. De hecho, el Salmo 45 es, habla acerca de la, de la esposa o de la novia del Cordero. Pero bueno, nos saltamos al Salmo 46. Y vamos a ver qué nos puede decir el Salmo 46 acerca de una experiencia en el Seol. Salmo 46, 1 al 3. Y aquí ya vamos a entender, ya con lo con esta secuencia de experiencias narradas en los salmos anteriores, vamos a entender el 46, y ahora es más fácil entenderlo. Dice: Para el director del coro, 46:1, para el director del coro, salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dice aquí: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas y aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y fíjese qué es lo que está narrando lo que narran los hijos de Coré, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen en los fondos de los mares y aunque bramen las y se agiten las aguas y aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Nos está hablando de temblores, de sismos debajo del fondo del mar, donde se forman este Cómo se llama lo que le llaman dorsales, que son como especie de, de cordilleras al interior del agua, donde se hacen fosas, y esto es por cuestiones de temblores, por cuestiones de deslizamiento de los montes, en el fondo de los mares. Y la pregunta es: ¿y cómo saben eso los hijos de Coré? Pues porque los hijos de Coré. Según lo que dice el Salmo 42 y el Salmo 44, bajaron a los fondos marinos, bajaron a las profundidades, bajaron al fondo del Seol, eh, se toparon con los dragones, entre ellos estaba Leviatán, pero también vivieron sismos, deslizamientos, temblores de, de montes en el fondo de los mares. Entonces otra vez vuelve a ser consistente. Entonces vivieron una serie de situaciones estos hijos de Coré y aquí nos está hablando de los cambios geológicos que vivieron en el fondo del mar. Salmo 46. Entonces, vuelve a ser nos narra otro aspecto de esa bajada al Seol de parte de los hijos de Coré. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a 48 y a 49. Nos saltamos el 47, porque no todos estos 11 hablan de alguna experiencia del Seol, pero sí la grande mayoría. Ahora vamos a entrar en el Salmo 48 y en el Salmo 49 y vamos a ver qué nos narra alguna pincelada de lo que ocurrió abajo del Seol. Salmo 48, 14. Dice aquí, porque este Dios, porque este es Dios, nuestro Dios por siempre, jamás, Él nos guiará. Hasta la muerte. Él nos guiará hasta la muerte. Eso dice el Salmo 48, 14. Pero ahora vamos al Salmo 49 y, y, y se aclara lo que implica ser guiado hasta la muerte. Ajá, dice aquí: 49, 13, 14 y 15: este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Dice aquí, como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará o la muerte los guiará. ¿Dónde? Pues en el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Pues él me recibirá. Ajá. Entonces, aquí está claro. Se está narrando de que muchos bajan al Seol, bajan al fondo, y ya estando en el Seol, dice ahí, como ovejas son destinados para el Seol, y la muerte los va a pastorear, la muerte los va a guiar. Y entonces hay una grande multitud que va siendo guiada, pastoreada, conducida, guiada por la muerte. Y entonces con eso pues está claro lo que dice el Salmo 48, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre, jamás, Él nos guiará hasta la muerte. Entonces algunos de ellos pues están siendo guardados y protegidos allá abajo. Y dentro de esos que estaban siendo guardados y protegidos están, pues, los hijos de Coré. ¿Y por qué digo que guardados y protegidos? Porque es evidente que estos que bajaron al cielo, los hijos de Coré, posteriormente salieron. Y tan es así que salieron que nos narran su historia en los Salmos 42 al 88, los que está usted viendo aquí en pantalla. Sobre todo 42, 44, 46, 48 y 49, que es al que este vamos ahorita. Entonces. Pero la gran mayoría, los insensatos, este es el camino de los insensatos, de los que después de ellos aprueban sus palabras, dice: como ovejas son destinados para el cielo, la muerte los pastoreará y los rectos los regirán por la mañana, y su forma será para que el cielo los consuma, para que el cielo los devore. Pero dentro de este salmo, hecho por los hijos de Coré, uno de ellos dice: Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues él me recibirá. Entonces, pues esto de los hijos de Coré, pues estaban diciendo, no, es que Dios nos va a rescatar, es que Dios nos va a sacar. Y bueno, de alguna manera pues es entendible, porque la consecuencia del castigo fue para Coré. La consecuencia del castigo fue para Coré, pero uno preguntaría, bueno, pero ¿y por qué los hijos pagan las consecuencias de Coré. ¿Por qué los hijos pagan las consecuencias de Coré? Uh -huh. Entonces, pues bueno, al final, los hijos de Coré quedan vivos, Dios los mantiene vivos en el Seol, porque bajaron vivos al Seol, y ya posteriormente, por lo que narran estos salmos, pues Dios los sacó. Fíjese qué interesante. Qué interesante está esto. Bueno, y bueno, aquí también yo quisiera hacer una apreciación, porque si los hijos de Coré quedaron vivos, ¿por qué los hijos de Datán y Avirán, que fueron los otros dos que junto con Coré se revelaron, sus hijos o sus familiares, no quedaron vivos? Hay un detalle eh, me voy a regresar, que tal vez nos pueda dar un poquito de luz con respecto de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando viene la rebelión y se abre la tierra, dice números 16-27, se retiraron pues, o sea, todos los hombres de la congregación en el desierto, porque ya venía el juicio, se retiraron pues. De las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Se retiraron. Pero hay algo interesante. Dice ahí: Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Ya estaba destinado el juicio para Datán, Abirán y Coré. Pero quienes apoyaron a Datán y a Virán, que se pusieron juntos a Datán y a Virán, fueron sus mujeres y sus hijos. Ahí está muy claro: dice ahí Datán y Avirán salieron y se pusieron a la puerta ¿ajá? de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños. Pero qué interesante, porque los que no salieron fueron los hijos de Coré. Qué interesante que los que no salen son los hijos de Coré. Y bueno, esta es una sospecha mía. Que entonces quiere decir que probablemente los hijos de Coré no se salieron a la puerta a la par con Coré porque no estaban de acuerdo con el proceder de Coré. En cambio, los hijos de Datán y Abirán se pusieron al lado de ellos porque sí estaban de acuerdo con el proceder de ellos. Bueno, esta es una posibilidad. Ok. Entonces, vámonos adelante. Entonces, aquí está claro, Salmo 48 y Salmo 49 Pues, nos habla de una guianza, de una dirección de lo que ocurrió en el cielo y que van a ser pastoreados por la muerte y va a ser una multitud. Bueno, entonces, ahora entremos en el Salmo 84, a ver si se nos narra otro aspecto de ese viaje que vivieron al Seol. Salmo 84. Dice aquí: Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión, pasando por el valle de vaca, de las lágrimas lo convierte en manantial y también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Y qué interesante, porque los hijos de Coré narran acerca de los que pasan por el Valle de Vaca o el Valle de las Lágrimas. Y, me, y eso me llama la atención porque si yo recuerdo, recordamos el Salmo 23, 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entonces, pues parece ser que los hijos de Coré pasaron por el valle de la muerte, por el valle de las lágrimas, por el valle de la destrucción, por el valle de la tristeza, por el valle de las tinieblas. Uh -huh. Salmo 84, 5. Pasan por el Valle de Vaca, el Valle de las Lágrimas. Bueno. Hay más. Vámonos al 85, a ver si se nos da algún dato extra. En el Salmo 85, de los hijos de Coré. Y dice aquí, Salmo 85, 5. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? Recuerden que esto es las experiencias que están narrando los hijos de Coré que bajaron vivos al Seol y que posteriormente de alguna manera salieron o Dios los sacó y que después dejan plasmado esas experiencias en los salmos que usted ve aquí en la pantalla. Para, para tener el, el contexto, salmo ochenta cinco. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? Y dice aquí: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿No volverás a darnos vida? Entonces, si está hablando de volver a dar vida, porque ellos estaban en dónde? En el Seol. Ellos estaban en el Seol y el Seol o el Hades se le perdón, se le conoce como la región de los muertos. El Seol o el Hades se le conoce como la región de los muertos y aunque estaban vivos físicamente, pero estaban en el mundo de los muertos. Estaban entre los muertos, estaban conviviendo con los muertos en el Seol. Entonces cuando dice aquí, ¿no volverás a darnos vida? De hecho, algo similar Dice este el salmo cuarenta y nueve, quince pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues él me, re, él me recibirá, o él me rescatará, o sea, él me va a sacar del Seol, entonces los hijos de Coré expresaban en esa oración que estaba dentro del de Seol, dice, pero me, no me va a dejar aquí, me va a rescatar de aquí, me va, me va a salir, me va a rescatar, me va a redimir del poder del Seol, no me voy a quedar aquí, eso lo dice el Salmo 49, de los hijos de Coré, entonces, es interesante porque algo similar dice el Salmo 85, pero no volverás a darnos vida. Entonces, pues obviamente que todos estos que bajaron al cielo, los hijos de Coré, caminando y viviendo esas experiencias dentro del sol pues anhelaban que Dios los sacara, que Dios los rescatara de a donde bajaron, de ese sol del mundo de los muertos, del inframundo. Pero nos vas a no nos vas a volver a dar vida. Y efectivamente les volvió a dar vida física y tan es así que narran esas experiencias en, el, en estos salmos. Bueno, entonces ahí está, Salmo 85. Ahora, vamos a ver el Salmo 88. Y fíjese qué interesante porque de estos 11, de estos 11, nada más dos no hablan. De alguna experiencia relativa al Seol, el Salmo 45 y el Salmo 87. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son nueve los Salmos, nueve los Salmos que hablan de una, de algo que sucedió allá abajo en el Seol. ¿Y por qué me llama la atención? Porque el nueve significa fruto, el nueve significa dar a luz. Recuerda que son nueve meses. Lo que tarda el ser humano en salir del vientre de su madre. Entonces significa fruto, significa dar a luz. Y es efectivamente que ya dentro de estos nueve, sí bajaron al Seol, claro que bajaron, pero volvieron a salir, volvieron a dar a luz, salieron a la luz, dieron a luz, porque fueron sacados del vientre, de las profundidades del Seol, de lo profundo, de la oscuridad, de la tiniebla. Volvieron a nacer, volvieron a salir, volvieron a a resurgir. Y por eso me llama la atención que son nueve los salmos que hablan de algún tipo de experiencia de lo que ocurrió en el cielo. El que sí ya es muy literal o muy descarado o más específico es el último salmo, el salmo 88. Ahí sí habla muy claramente, ya con todo esto que vimos, pues ya lo podemos entender de una manera fácil qué es lo que está narrando. Vamos al Salmo 88. Salmo 88.2 dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de vales y mi vida se ha acercado al Seol. Ahí está. Se ha acercado. Luego dice, soy contado entre los que descienden a la fosa. Fíjese, fíjese qué qué qué, 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 qué interesante, porque ya como lo narra, soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza, o sea que llegó, llegaron con debilidad, llegaron con, con, con llegaron con este abatimiento llegaron con con, con eh, pues sí languidez extrema dice abandonado entre los muertos o sea que llegaron al seol llegaron debilitados ll lleno de males llegaron a la fosa y dice abandonado entre los muertos ajá como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tus manos. Entonces, ahí lo dice claramente, estoy aquí abandonado en medio de todos los muertos. Me has puesto en la fosa más profunda. Fíjese, en la, me has puesto en la fosa más profunda, en los lugares tenebrosos, en las profundidades, en los abismos. Aquí dice, ha, repas ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas y todas tus ondas lo mismo que dijo jonás todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí porque tuvieron que pasar por el fondo marido para por el fondo marino hasta llegar al fondo del sol y se toparon con los dragones se toparon con los monstruos marinos etcétera etcétera pero me vea cómo lo narra aquí sí ya es más literal lo que está diciendo mi vida se ha acercado al sol soy contrado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como un hombre sin fuerza, debilitado, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada, me has puesto en la fosa más profunda, en los lugares tenebrosos, en las profundidades, en las tinieblas. Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre de mí. Salmo 88.10 continúa y después dice, ¿Harás maravilla a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Porque al sol se le conoce como la tierra del olvido, la tierra de las tinieblas. Ajá. Dice, aquí, pues aquí no hay alabanza, aquí no hay misericordia, aquí no se pueden conocer tus maravillas, ¿no? Sobre mí, 88, 16, ha pasado tu ardiente ira. Pues sí, porque estaban abandonados en el sol, en el mundo de los muertos, en el mundo de las tinieblas, en la tierra del olvido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día y aún no me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo de mis amistades. Dice: Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Entonces, ¿está claro? Ya narra directamente el, baj el haber bajado completamente al seol. Fíjese qué interesante. Ahí está. Claro. Bueno, perdón, a lo mejor yo soy muy expresivo. Yo lo noto, claro, y espero poder haberlo dado a compartir con usted de manera clara. Bueno, entonces, pero pues está claro. Bajaron al sol, vivos físicamente vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, ¿por qué? Porque estaban separados de Dios y del mundo de arriba. Y, estaba, y estuvieron caminando en el inframundo y aquí se narra toda esa experiencia. En estos nueve salmos que representa dar a luz o fruto. Bueno, hay una oración o hay un salmo que de alguna manera nos ejemplifica esto. Y a este salmo se le conoce como una, se le llama en algunas Biblias la oración de un anciano. Pero yo le añadiría la oración de un resucitado. Uh -huh. Les digo, normalmente se conoce como la oración de un anciano. Pero bueno, para los fines de mi exposición, pues yo le voy a poner el nombre o le añadiría el título. La oración de un anciano resucitado. Así lo yo le añadiría. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Vea lo que dice el Salmo 71 20. Y está muy claro, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, dice aquí, ponga atención, me volverás a dar vida. O sea, ya me diste una vez vida, pues me vas a volver a dar otra vez vida. ¿Y eso qué quiere decir? que para que te vuelva a dar vida, pues tienes que morir una vez. Y lo dice claro, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo, me levantarás otra vez de las profundidades de la tierra. Entonces está claro, me vas a levantar de nuevo, me vas a sacar de nuevo, de las profundidades de la tierra. Otra vez me vas a sacar de las profundidades de la tierra. Y si es otra vez, quiere decir que una vez anterior lo sacaron o lo levantaron de las profundidades de la tierra. Y entonces el que está escribiendo esto, pues es, un, es una persona que resucitó. O sea, vivió una vida normal, murió. Y fue resucitado. Y en esa segunda etapa de vida, en su vida posterior a esa resurrección, dice, me vas a volver a dar vida y me vas a levantar de nuevo, otra vez, me vas a sacar de las profundidades de la tierra. Entonces, pues está claro que aquí está diciendo el que este es un anciano, porque es la oración de un anciano, pero es un anciano que resucita, que está esperando. Que lo vuelvan a sacar de nuevo. Vamos a explicar. Lo voy a poner en imágenes porque luego es más gráfico. Este es esta persona. Nació. Ahí está como bebé chiquito. Y obviamente crece, se desarrolla, infancia, adolescencia, madurez, etcétera, etcétera. Y, y tiene una vida. Y en algún momento de esa vida, de este bebé ya aquí crecidito y hasta con bigotito, pues en algún momento de su vida, muere. Ok. Ahí está. Murió. ¿Sale? En algún momento murió. Y esto es el camino. Pues de todos nosotros. Nacemos, crecemos, caminamos un tiempo y algún día, pues habremos de morir. Bueno. Pero dice la oración: me vas a volver a dar vida, me vas a levantar de nuevo. Quiere decir que este personaje. Murió, lo resucitaron y en esa resurrección llegó a larga vida y se volvió anciano. O sea, muere una primera vez, sigue caminando, digo, muere una primera vez, resucita. Y llega a una etapa anciana, y ya estando en una condición de anciano, levanta una oración y dice: Me vas a volver a dar vida y me vas a levantar de nuevo de las profundidades de la tierra. Entonces, lo que está pidiendo esta persona es que cuando vuelva a morir en su segunda muerte, pues que lo vuelvan a levantar, me vas a levantar de nuevo, y entonces lo levantan de nuevo. Ahí está. ¿Cómo lo van a sacar? Bueno, yo lo puse ahí joven. Pretendo entender que lo van a resucitar joven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad aquí estamos hablando de tres periodos de vida. Tres periodos de vida. Nace y se desarrolla una primera vida. Muere, lo resucitan y llega a una larga vida como anciano. Y ya como anciano dice, me vas a volver a dar vida, me vas a sacar de nuevo de las profundidades de la tierra, otra vez. Y entonces si lo sacan otra vez, pues entra en un tercer periodo de vida. Fíjese qué interesante. Entonces, es que este, este, este versículo es, es, es precioso. Aquí se nos narra tres periodos de vida. Tres periodos de vida. Espero haber sido gráfico y que se haya entendido. Ahora. ¿Quién vivió? ¿Quién vivió parte de este proceso? Bueno, Lázaro. Lázaro. ¿O quién va a vivir este proceso, mejor dicho? Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro nació como bebé, normal, como todo mundo, creció, se desarrolló, murió. Recuerde que Jesucristo lo resucitó y salió de entre de los muertos y salió de una cueva todo vendado. Y es obvio que nace otra vez a un segundo periodo de vida. Nació, salió o resucitó a un segundo periodo de vida, pero tarde que temprano en este segundo periodo de vida, a lo mejor a semejanza del Salmo 71, pues iba a llegar a una etapa anciana. Uh -huh. Pero, y, y iba a morir otra vez, una segunda vez. Pero pues está claro que Lázaro iba a salir a vida una tercera vez, cuando llegue a la presencia de Dios después de su segunda muerte. Entonces Lázaro por lo menos vivió dos muertes. Lo resucita Jesucristo de su primera muerte, vive su segundo periodo de vida, obviamente muere y cuando muere, pues obviamente regresa o, o, o va a la presencia de Dios y entra en su tercer periodo de vida. Y obviamente que entendemos que ese tercer periodo de vida, ese tercer periodo de vida es en el cielo o en la presencia de Dios. Y entonces está claro, Lázaro vivió este proceso. Ahora, de hecho aquí dice Juan 11:43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz Jesucristo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario y Jesús le dijo desatadlo y dejadlo ir para que empiece su segundo periodo de vida y al final de esa vida iba a morir una segunda vez y después de esa muerte segunda pues iba a entrar en un tercer periodo de vida pero pues ya en la presencia de Dios Ahí está muy claro Ajá. Y entonces, pues ahí está, se cumple bien lo que dice el Salmo 71.20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida, me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Pero, pero, aquí vamos a entrar en un detalle. En el caso de Lázaro, en el caso de Lázaro, él entra a un tercer periodo de vida en la presencia de Dios en los cielos. Ajá. Pero hay otros que entran a un tercer periodo de vida. Hay otros que entran a un tercer periodo de vida pero no en los cielos, no en los cielos, sino entran a un tercer periodo de vida en la tierra. Uh -huh. Entran a un tercer periodo de vida en la tierra. ¿Por qué digo que hay unos que entran a un tercer periodo de vida en la tierra? Porque ese es algo que nos narra Judas. A ver. Judas 1.12 dice: Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. Ahorita vamos a ver quiénes son estos. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, en vuestras reuniones en vuestras fiestas, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Porque dice que estos, escollos ocultos, banquetean con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto. Dice, dos veces muertos y desarraigados. Y estos son los que se meten con ustedes ahí en lo oculto. Banquetean en lo oculto, están disimulados entre ustedes. Están escondidos entre ustedes, están camuflados entre ustedes, pero estos ya llevan dos, mu dos muertes. Y si llevan dos muertes, quiere decir que ellos están ahorita en su tercer periodo de vida. Ellos están en su tercer periodo de vida, porque ya dice, dos veces muertos y desarraigados. Ahí está muy claro. Dos veces muertos y, y si ya murieron dos veces y aquí se está diciendo que estos se están metiendo en oculto en vuestras reuniones, quiere decir que ya están en su tercer periodo de vida. Uh -huh. Ya están en su tercer periodo de vida porque ya murieron dos veces y ahí está muy claro, es, es literal, yo simplemente lo estoy viendo literal. Dos veces muertos y desarraigados. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos? Estos son escollos ocultos. ¿Quiénes son? Fíjese qué tremendo. El versículo anterior, el 11. Hay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balán. Y mire lo que dice ahí, es que es increíble lo que dice. Y perecieron en la rebelión de Coré. Perecieron en la rebelión de Coré. Estuvieron en la rebelión de Coré. Ahí, ahí estuvieron. Ahí murieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos, ¿dónde empezaron? ¿Dónde vivieron su primera muerte? Cuando bajaron al Seol y murieron. Dentro de la, de la rebelión que se dio de Coré, Datán, Yavirán, los 250, los familiares, salvo los hijos de Coré. Pero estos ocultos, Haga, que se ocultan en, los, eh, en, en sus ágapes y banquetean sin temor, etcétera, etcétera. Dos veces muertos murieron en la rebelión de Coré. Murieron y por alguna situación Dios los sacó. Como que les dio una oportunidad. Volvieron a morir y. Volvieron a vivir, los volvieron a resucitar. Y estando en un tercer periodo de vida, estos perversos, corrompidos, se meten en las iglesias ocultas. Se meten, perdón, se meten en oculto en las iglesias, banquete, banquetean en los ágapes, en las reuniones ya dos veces muertos. Obviamente, obviamente que estos en este tercer periodo de vida pues lo ya está claro. Si es que no se arrepienten van a tener una tercera muerte. Porque aquí se dice ya murieron dos veces. Ya murieron dos veces, ahorita están vivos, metidos entre ustedes. Pero pues, si no se arrepienten y siguen con ellos, pues van a tener una, una tercera muerte, que sería la definitiva. Vamos a ver qué dice más atrás: Judas 1.4. Porque aquí, aquí está algo interesante. Vamos a ver, porque nos dan más datos: pues algunos hombres que son los dos veces muertos y que están en su tercer periodo de vida y que están escondidos en sus ágapes. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban destinados para esta condenación. O sea, quiere decir que Dios a estos los escogió. Dios a estos los seleccionó, Dios a estos los destinó para esto precisamente. Porque va a ver estos hasta dónde van a ir a llegar. Ahorita se va a dar cuenta hasta dónde van a ir a llegar. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban destinados para esta condenación. Entonces ya estaba establecido de parte de Dios lo que iba a pasar con estos. Dios ya tenía establecido que iban a morir dos veces y que en su tercer periodo de vida iban a ser la gente o las personas que se iban a infiltrar encubiertamente en las iglesias. Y yo me pregunto, ponga atención. ¿Y cuántos de estos actualmente, actualmente estarán infiltrados en las iglesias? Hombres o mujeres o personas que ya murieron dos veces, que están en un tercer periodo de vida y están metidos y encubiertos en las iglesias. Yo obviamente que entiendo por qué lo hace Dios, para probar a las iglesias. Porque Dios tiene que probar a su creación, Dios tiene que probar a sus hijos, Dios tiene que probar a los suyos para ver si son verdaderamente lo que dicen que son. Dios tiene que probar a sus hijos, Dios tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Probó a este Job y le mandó una sarna maligna? ¿Lo probó? Entonces probó a Adán, le dice, pues ahí está el árbol para que, eh, que si comes de ese árbol vas a morir y por qué mejor no se lo quitó para que no cometiera el lícito, ¿no? Ahí se lo dejó para que en su libre decisión y su libre albedrío, pues Adán tomara la decisión. Fue probado y reprobó. Repito, fue probado, pero reprobó. Entonces Dios a esto los destina porque tiene que probar a la iglesia. A ciertas iglesias, a ciertas congregaciones, para que se metan, para que se infiltren. Dice aquí: Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban destinados para esta condenación. Ya están destinados, impíos que se convierten, eh, hablando de otro que estaba destinado para esto, Judas. Perdón, ya yo mismo me interrumpí, perdón, Judas estaba destinado para que traicionara a Jesucristo. Dice, muchos antes estaban destinados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera... También estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales, como bestias, conocen por instinto y por esta cosa, por estas cosas, ellos son destruidos. Fíjese qué tremendo. Increíble. Ahí está. Entonces, estos son... Tienen esa misión específica. Están destinados para esto. Esto no es la generalidad de todos. Estos están destinados para esto precisamente. Para morir dos veces, obviamente tener tres periodos de vida, morir dos veces y en el tercer periodo de vida, pues volver a morir. Ahí está. Y van a ir a dar al Seúl al lugar de los muertos. Ahí está. Entonces al final, estos van a morir tres veces. Al contrario de los que son como Lázaro, que él va a morir, Lázaro iba a morir dos veces, o más bien dicho, Lázaro murió dos veces. Lázaro murió dos veces y entró a un tercer periodo de vida y ya no murió una tercera vez, sino que entró a un tercer periodo de vida en la presencia de Dios. En cambio, estos, pues sí, mueren tres veces. Ahí está. Por eso es interesante, porque aquí de alguna manera se vuelve a comprobar lo que tantas veces les he enseñado que el 3 tiene dos simbolismos. El 3 representa muerte o representa vida. Y por ejemplo, en el caso de, de Lázaro, pues él iba a entrar a un tercer periodo de vida. En el caso de Lázaro, él iba a entrar a un tercer periodo de vida en la presencia de Dios, vida completa, total y absoluta. Y en el caso de estos impíos desarraigados, que iban a llegar a morir tres veces iban a entrar a una muerte tercera, la definitiva y última. Entonces, pues aquí está interesante, porque yo les he enseñado muchas veces que el 3 representa muerte y vida. De hecho, aquí están algunos versículos. Recuerde usted que Jonás dice que el vientre se lo tragó, digo, perdón, el, el pez se lo tragó y que estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, clamando desde el cielo. Jonás 1.17. Y, Tres veces expresa Jonás, mejor me es la muerte que la vida, mejor me es la muerte que la vida, y, me, y, y dice ahí después, eh, y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte, es interesante porque Jonás expresa el anhelo, el deseo de morir tres veces, y estando tres veces en el cielo, entonces el tres representa muerte, Ap <coughs> perdón, Apocalipsis 9, 18, dice, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas que se habían vuelto. Amargas. Entonces, pues aquí está, el 3 representa muerte. Y, y, y cuando usted empieza a ver, eh, por ejemplo, eh, Génesis 3, 3, Job 3, 3, Eclesiastes 3, 3, 3, Miqueas 3, 3, Naum 3, 3, todos tienen que ver con muerte. Fíjese qué curioso. Génesis 3, 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tacaréis para que no muráis. Job 3.3 perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido Eclesiastes 3.3 dice tiempo de matar y tiempo de curar Miqueas 3.3 que coméis la carne de mi pueblo, le desolláis su piel, querráis sus huesos y los hacéis pedazos como para olla como carne adentro de la caldera, los matas los destruyes, los desollas y Naum 3.3 Carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Y fíjese que todos son tres tres. Y, y eso es en el Antiguo Testamento. Todos estos son del Antiguo Testamento y tienen que ver con muerte. Y qué interesante que hay versículos tres, tres que tienen que ver con vida y son del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento muerte, antiguo testamento y nuevo testamento vida. Juan 3.3 respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo, nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo, tener vida. Colosentes 3.3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Habéis muerto, sí, a las pasiones, pero en Cristo vuelven a tener vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. Que es lo que está en nuestro corazón. En, una, en unas tablas de carne, no en unas tablas de piedra. O sea, 6.2 nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y nuestro Señor Jesucristo es camino, verdad y vida. Entonces, qué interesante que el número tres representa muerte y representa vida. Y qué curioso porque Lázaro tuvo tres periodos de vida. El tercer periodo de vida ya fue en la presencia de Dios, ya la vida completa. Y los impíos que están destinados para el Señor tienen un tercer periodo de muerte que ya es la muerte total. Ahora, ¿qué va a pasar con todos muchos de esos que llegan al Señor? Fíjese lo que dice aquí Salmo 9:17. Note, note cómo lo dice: Los impíos. Los impíos volverán al Seol. ¿Cómo, cómo? ¿Sí? Los impíos volverán al Seol. Y si los impíos vuelven al Seol, ¿qué quiere decir? Que en algún momento salieron del Seol. Que en algún momento los sacaron a vida. Ahí está muy claro. Eh, 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 es muy claro lo que dice. Los impíos volverán al Seol. Y si vuelven es porque salieron alguna vez. ¿Y quiénes son esos impíos? O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. ¿Quiénes son los que bajan al Seol? ¿Quiénes son los que regresan al Seol? Pues las naciones que se olvidan de Dios. Ahí está muy claro. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. ¿Se olvidan de Dios? Son los que se quedan en el Seol, son los que regresan al Seol, los que no quieren saber de Dios, los que se olvidan de Dios, los que no caminan con Dios. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si no tomamos ese camino llamado Jesucristo, pues no vamos a llegar al Padre. Y como no queremos saber nada de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, pues nos vamos a ir al Seol. Ahora, note algo bien interesante. Esos impíos que vuelven al Seol, fíjese qué tremendo porque les dieron una oportunidad, los sacaron del Seol. Caminaron arriba en un periodo de vida, pero no valoraron ni porque fueron resucitados y volvieron al Seol, ¿eh? ¡Qué tremendo! Regresan al Seol. ¿Y por qué regresar al Seol? Porque no quisieron saber de Dios y eso que los resucitaron. Los sacan a vida, vida física, pero no quieren saber de Dios y entonces, pues, mueren y regresan al Seol. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? La palabra, dice, las naciones que se olvidan de Dios. Pero es interesante que la palabra nación son los goy o los goyim, los gentiles. Ahí está, 1471, goy o en plural, goyim, gentiles. Uh -huh. Nación extranjera, gentil. Pero esa misma palabra gentil también se traduce. Manada de animales, bestias, por eso dice eh, Judas, como animales irracionales, Ajá. dice, más estos afirman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Y entonces aquí dice: estos gentiles o estas naciones son bestias o enjambres de langostas, aquí está claro manada de animales o enjambres de langosta, ya después ponen gente gentil, nación, campo, pueblo. Entonces, esas naciones, dígase gentiles, dígase animales o dígase langostas, dígase langostas, bajan y regresan al Seol. ¿Y, ¿Y qué ocurre? con estas estos gentiles o estas naciones o estas langostas, porque ahí está, de acuerdo a la definición, langostas. ¿Pues se quedan ahí? Pero qué interesante, porque algunos de estos van a salir. Algunos de estos van a salir. Y pero ya no van a salir como personas normales humanas. Si no, van a salir como lo que son por haberse olvidado de Dios. Van a salir como langostas. Van a salir como langostas. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 9.1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo... De las profundidades del Seol, subió el humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol de, y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Pero cuáles langostas? Pues las naciones que bajaron al Seol, que regresaron al Seol, lo sacaron una, prim una primera o una segunda vez, regresan al cielo porque no valoraron a Dios, se olvidaron de Dios, y entonces regresan al cielo esas naciones o esas langostas. Pues si como son langostas, son animales, pues literalmente ya se convirtieron en animales. Dice ahí, y el aspecto de las langostas, vamos a ver, era semejante al de caballos, dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro y sus caras eran como rostros humanos. Ahora entiende por qué son rostros humanos. Porque anteriormente eran humanos normales como todo mundo, pero en su testarudez, en su insensatez, en no querer saber nada de Dios, en olvidarse de Dios, siendo que fueron beneficiados, siendo que fueron bendecidos, siendo que fueron rescatados alguna vez del sol, pero estando en esa resurrección no valoraron, lo regresaron, pues se merecen un castigo terrible. Se convirtieron en langostas. Y el aspecto de las langotas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Ahí está: rostros humanos con cabellos de mujer, semihumanos, humanoides, animaloides. Langostas, híbridos, yo no sé, demonios. También tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones en sus colas y en sus colas están sus aguijones para poder hacer daño a los hombres por cinco meses. Tienen sobre ellos... Por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, y estos salen para atormentar a la humanidad Don, durante un periodo de cinco meses en la gran tribulación, los saca para azotar a la humanidad, humanidad que se queda en la gran tribulación porque no quisieron saber de dios porque no cono quisieron conocer de dios porque rechazaron a dios porque no si quisieron seguir sus principios porque no vivieron una vida digna porque no vivieron una vida santa porque no se, apartaron de no se apartaron del pecado porque no recibieron a cristo porque no quieren saber nada de dios y ahí es a donde van a ir van a ir a dar todos los que no quieren saber de Dios y los que no quieren caminar bajo los principios de Dios. ¿Y dónde van a tener su justo pago? En la gran tribulación. Y van a salir estos que a lo largo del, del tiempo, pues los han resucitado, los regresaron, no valoraron a Dios y al final, pues se convirtieron en langostas, quedando en una condición de animal bestia literal dentro del infierno y en el periodo de la gran tribulación los sacan para atormentar a la humanidad. Los usan como cinturón, los usan como látigo, los usan como azote para la humanidad. Así como en ocasiones Dios usa a Satanás como azote para la persona. ¿Quién azotó a Job? Satanás. Entonces Dios usó a Satanás como cinturón, como azote en contra de Job. ¿Quién azotó a Pedro? Satanás. Mas yo ruego porque tu fe no falte, porque Satanás ha venido y ha pedido, te ha pedido para ser zarandeado como el trigo. Entonces quién azotó a Pedro y lo zarandeó? Satanás. Entonces Dios en ocasiones utiliza al enemigo, utiliza estas langostas, utiliza a estos perversos para azote de la humanidad, para que entiendan, para que comprendan. Y entrando en los terrenos de la gran tribulación, estos van a dañar a los hombres. Por cinco meses y no van a poder morir. Y todavía ahí Dios les va a dar oportunidad. Todavía ahí Dios les va a dar oportunidad para que se arrepientan a la humanidad que va a vivir en los periodos de la gran tribulación. Todavía les da oportunidad. Pero después dice más adelante en el libro de Apocalipsis, no me acuerdo ahorita en qué pasaje, pero con todo y todo maldijeron a Dios y lo injuriaron y lo rechazaron. Y les empezaron a salir hasta tumores porque no quieren saber nada de Dios. Entonces, al final, los tres veces muertos, ya es una muerte total y definitiva, pues quedan convertidos en demonios, en langostas, en lo que son, completamente deformados, completamente demonizados, porque no quieren saber de Dios. Y esto me da esto me da un tip para explicarte quiénes son los demonios. Son humanos probablemente de una era anterior, probablemente la preadámica, que no han querido saber nada de Dios, que se les ha dado varias oportunidades pero al final, como no quieren saber de Dios, muchos de esos humanos quedaron, convertido, quedaron convertidos en demonios. Porque aquí está claro que estos quedan convertidos en langostas demoníacas. Entonces, muchos de los demonios, hay unos que son ángeles caídos, pero hay otros demonios que vienen de humanidades anteriores, que no han querido saber de Dios y que han rechazado a Dios. Amén. Y amén.